Y mis coritas nuevamente por acá, por las playas de Bucerías. Espero que se esté viendo bien. Creo que así no se ve muy bien. Así sí me llega el reflejo todo completo de la luz del sol. Y ahora sí, ¿quieres saludar, niña? Sí. A ver. Hola. Ahí está, esta vez va a ser un video sencillo. Estamos caminando por toda la playa. Venimos, a ver, atrás, desde por aquí, sí, desde la plaza de Bucerías. Y vamos hacia el Decamerón. Vamos a salir por el Chedraui. Ahorita ya venimos a dejar unos, a hacer unos pendientes en la plaza, pero ahorita ya vamos a la casa. Pero queríamos caminar por este lado, por la playa, y salir por allá de qué lado. Sirviendo que se distraigan un poco las niñas, porque casi no salen. Pues les voy a grabar, aprovechando que andamos por aquí, les voy a grabar las cosas que se pueden encontrar, o mostrarles más bien la playa por acá. Es una playa muy extensa por este lado. En un anterior video creo que había tomado esta área de que se llama una construcción nueva que hicieron, que se llama Tayao. Ya les había explicado lo que significaba esa palabra, por si no lo vieron, les digo muy rápidamente. Eso significa, es una palabra indígena que proviene del Wirrárika. Tayao significa nuestro padre, ¿sí? Y pues nada más, más adelante les voy a andar contando otras cosas, a ver qué podemos encontrar. Y ahí está la niña. Está contenta la niña, está contenta. Por cierto, a aquellas personas que preguntan que dónde consigo las gorras, están hechas con estas manos, por si alguna persona los quiere adquirir. Están listos en Mercado Libre. Estamos regalando el envío ahorita en este instante por lanzamiento. Voy a cortar aquí porque se escucha fuerte la música. Miren quién se montó ahora. Vino la otra niña conmigo. Ahí está. Está muy contenta. A ver, diles adiós. Oh. Ahí está. Oye, les estaba diciendo que las gorras están hechas con estas manos. Ahorita por lanzamiento estamos regalando en Mercado Libre el envío. El envío es gratis, por si alguna persona lo quiere adquirir. Tenemos dos líneas, que es una línea que se llama Gray and Blue. Básicamente, como su nombre lo dice, es un color gris y azul. Ahí vienen tres diseños. La línea Black and Gray es igual, como su nombre lo dice, negro y verde. También incluyen tres diseños, no diferentes, son iguales a la línea Gray and Blue, pero pues son tres diseños. En tres líneas y perdón, en las dos líneas, por si alguien lo quiere adquirir, están disponibles con envío gratis. Si estás comprando, estás apoyándome este canal. Sirve que invertamos un poquito más y mejoremos el contenido, y pues seguimos a ver qué podemos encontrar más adelante. La otra niña viene más. A ver, ya no lo encuentro. Creo que viene más atrás, ya no se ve. Pero seguimos grabando. Señores, miren, aprecien cómo se ve la puesta del sol. Ahí está. Y la playa. Aquí donde estoy apuntando hacia allá, ya empieza el área de Nuevo Vallarta. Te tengo. Aquí, por aquí vamos a terminar el camino y ya salimos de la playa y ya nos vamos a la casa. Sí, señores. Para que ustedes también estén en contexto, esta área por donde estamos caminando básicamente es una área muy exclusiva. Estamos en Bucerías.
Aquí casi la mayoría de esta área de aquí atrás hasta acá, hasta donde estamos, es básicamente son puras rentas de departamentos. Es un área muy muy exclusiva, como les digo, rentan departamentos. Creo que este es una obra nueva que se llama Nairi, no sé qué significaría, pero se llama Nairi. Es una torre nueva que están construyendo. Hay personal aquí arriba trabajando. Como les digo, es un área muy exclusiva, casi es pura renta de departamentos. Más allá está el hotel de Cameron. A ver si podemos alcanzar a llegar hasta allá, porque ya se nos está yendo la luz del sol. Como ven, ya se está ocultando el sol, pero seguimos grabando. Ay, por cierto, bebé, me da miedo que se caiga esa niña. Fíjate, señores, creo que yo ya ando perdido. Anteriormente nosotros vivíamos aquí, por aquí, por Bucerías, de aquí hacia para allá, hacia más o menos 3-4 cuadras, pero ahorita ya no lo reconozco. Parece que es este que les voy a mostrar aquí, este de aquí atrás. Anteriormente era una villa pequeña, pero ya creo que la ampliaron, ya se ve muy diferente. Como les comento, no lo reconozco, no sé. A ver si ahorita puedo checar el nombre, cómo se llama. Costa Dorada, se llama Costa Dorada. Como les digo, creo que es ahí por donde bajamos. Siempre que salía de trabajar en la tarde, siempre veníamos aquí a caminar o no sé, a meternos un poquito al mar. Pero ahorita ya no se reconoce muy bien. Como les digo, era una villa pequeña, ahorita ya se ve muy grande. Creo que sí es eso. Todas estas torres no estaban anteriormente, ya estoy hablando como hace aproximadamente unos 3-4 años. Y les comento rápidamente, yo que vivo aquí cerca de la playa, casi no salimos para allá, pero ahorita, pues fíjense, la niña lo dice todo, se están divirtiendo. Es por eso que los traje por acá a caminar un rato. Espero que les esté gustando este video. Si es así, dejen su like, un comentario y suscríbanse al canal si son nuevos. Seguimos más adelante a ver qué podemos encontrar. Señores, estaba muy equivocado. Creo que ahora sí llegamos al punto por donde bajábamos. Por aquí de este lado, aquí en esta entrada, hacia, creo que 2 cuadras hacia arriba, está la SMQ, está un Oxxo. La SMQ es un hospital. Creo que, sí, es un hospital. Sí, es por aquí. Corrijo lo dicho anteriormente, por ahí atrás. De lo que había dicho, no era en ese punto, pero sí hay muchos cambios. Muchos cambios. Anteriormente les comento, aquí es donde bajamos, aquí en este punto. Esta niña que está montada aquí todavía no venía a este planeta, todavía no existía. La niña que se viene poquito más atrás, creo que más atrás donde andan los perros, acá atrás, hacia atrás, esa niña llegó primero, pero no sabía gatear casi. Llegó en cuna, carriola, no sé cómo se llama, ya no tengo idea. Pero es aquí atrás, aquí donde va el señor, donde está corriendo el perro, por ahí bajamos. Siempre apreciábamos la tarde. Casi los 7 días de la semana bajábamos, nos metíamos un rato a la playa. Y creo que por eso casi ahorita ya no me da tantas ganas de meterme al mar. Pero pues esa vez era primerizo y pues eran los primeros días y me daba mucha ansiedad de conocer la playa, meterme a la playa, cómo se sentía, sentía meterme a la playa. Y pues ahorita ya no es lo mismo. Mami, ¿ya te cansaste? ¿Sí? ¿Ya te cansaste? ¿Quieres bajarte? Ah, yo también me cansé. Espérame. Ah, ya se bajó esa niña. Ahora sí me va a costar un poquito más grabar esta escena.
Se movió el micrófono, espero que no esté generando mucho ruido. Pues ya casi llegamos al Decameron, está por acá atrás, aquí. Y pues vamos para allá, seguimos grabando. Señores, alguien estaba pidiendo grabar este espacio, este de aquí, toda esta área, este hotel se llama el Decameron, creo que alguien estaba preguntando, a ver, déjame acuerdo, a ver si, creo que alguien, era una persona que tenía su cuenta como Beautiful Girl, o Beauty Girl, algo así, si no se los estaré dejando aquí en la pantalla. Pues yo creo que voy a finalizar hasta aquí este video. Antes de finalizar les menciono que estas son las instalaciones del Decameron. Por cierto, si alguien viene aquí a las playas de la Riviera Nayarit, esta persona que va aquí todas las tardes anda aquí por si alguien se quiere subir o montar los caballos. Casi todas las tardes está aquí, como desde las 3, las 4. Y como les comento, esas son las instalaciones. Voy a voltear la cámara para poder enseñarles un poco más. Mira, allá en el fondo lo que vemos es una parte del hotel. Es la primera torre que está aquí, este. Más atrás parece que hay una. Y por allá en el fondo, por acá, esta parte que se ve azul detrás de la palapita es otra torre. No, la verdad desconozco, no sé qué tantas habitaciones tengan, pero esas son las instalaciones del Decameron. Ese que vemos ahí es un restaurante. Creo que las instalaciones del Decameron son muy grandes. Esa palapita es un restaurante y por acá tenemos los camastros, las palapitas para que disfrutes de la playa, una bronceada y lo que gustes. Saludos a todos. Señores, vamos a aprovechar ahorita que está el carro aquí iluminando el espacio del Decameron. Este es por la otra entrada, la entrada principal donde ingresan huéspedes. Ahorita andamos por allá, por enfrente, bueno, por atrás, por la del lado de playas. Y este es el ingreso. Creo que modificaron la recepción. No sé si la recepción antes estaba por aquí, pero ahorita todos los carros salen de por aquí, de este lado. Y pues nada, ahorita ya se nos llegó la noche. Bueno, se oscureció, ya se nos fue la luz del sol. Pero ahí les muestro el Decameron para quien lo estaba pidiendo. Antes de finalizar este video, ¿alguien había pedido saludos? Déjame acuerdo, creo que es José Martín, saludos. En un anterior video, en un comentario, pediste que te saludara. Saludos de mi parte, de Pura Vlogs. Les comento, estamos en las instalaciones del Decameron. Es una playa. Si vienes a la Riviera Nayarit, créeme que vas a disfrutar de la playa, porque es una playa muy extensa. Como les comento, ya no se ve. Pero nos venimos caminando desde por aquí, esta punta, y hasta este lugar donde nos encontramos. Y por acá atrás está Nuevo Vallarta. Nomás termina es las instalaciones del Decameron. Hay un espacio de terreno baldío y más adelante ya sigue Nuevo Vallarta. Si quiere que les grabe esa área, esa parte, dejen los comentarios aquí abajo. Y como les digo, si son nuevos viendo este video, suscríbanse al canal, dejen su like, un comentario y compartan el video en sus redes sociales. Hasta aquí voy a finalizar este video, espero que les haya gustado, saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Bye. ¿Quieres decirle adiós?